El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes sean la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San John Newman. La intención de esta misa es por José Novoa y Tránsito Bautista. Queridos hermanos, coloquemos sobre el altar del Señor nuestras intenciones, las intenciones de aquellas personas que nos piden oración. Oremos por el fin de esta pandemia. Oremos por todos los enfermos, de manera especial, Teresita Hurtado, Nelson Olivas. Oremos por aquellos que han contraído el coronavirus. Oremos por aquellos que padecen enfermedad física, emocional, espiritual y mental. Pedimos para ellos el don de la salud, el don de la sanación. Oremos por todos los que trabajan en los hospitales, todos aquellos que trabajan en el área de la salud. Oremos por la policía, los bomberos, la Guardia Nacional, las fuerzas militares, sacerdotes, religiosas, religiosos y personas que en el anonimato sacrifican y ofrecen sus vidas mientras tienden una mano compasiva y misericordiosa. Oremos por todos los difuntos. Oramos por Beatriz Mazo. Oramos por todos aquellos que han muerto a causa de esta pandemia, aquellos que han muerto a causa del odio, el rencor, la ira, la venganza, las injusticias, la envidia, la violencia, las guerras, el hambre, la desnutrición, la pobreza, el abandono, la soledad, el olvido. Le pedimos al Señor que le conceda a los difuntos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Oramos por las viudas, los viudos, los huérfanos. Oramos por los pobres, los desamparados, los moribundos, los agonizantes. Oramos por los presos, los desempleados. Oramos por nuestros familiares, nuestros amigos y por nuestros enemigos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por el don de la vida, el don de la fe, el don de su iglesia. Queridos hermanos, antes de celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que has puesto al obispo San John Newman al frente de tu pueblo, te rogamos que por la eficacia de sus méritos concedas a tu pueblo tu amor y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó, «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras obras, asístelas y acompáñalas, para que todo nuestro trabajo brote de ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en el marco litúrgico de la Navidad, cuando estamos contemplando y admirando y agradeciendo el portentoso misterio de un Dios hecho niño por amor al hombre, encaja bellamente esta primera lectura de el apóstol San Juan, el discípulo amado. En la carta San Juan nos da unas pinceladas sobre el amor que distingue a los verdaderos discípulos de Cristo. Encierra todo el mensaje del Evangelio, que nos amemos unos a otros. El amor mutuo es el signo de los hijos de Dios. Ya lo decían los paganos contemporáneos de los primeros cristianos, allí en los primeros siglos de la cristiandad, decían: mirad cómo se aman. Por tanto, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. El que no ama sigue perteneciendo al mundo. Su vida cristiana es un simulacro porque falta la verdadera vida, la vida de Dios, que es amor. San Juan se pregunta: ¿qué prueba nos dio Jesucristo de su amor? Y también en esta carta responde de que nosotros hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. Luego nosotros también tenemos que verificar nuestro amor dándonos a los hermanos. Por esto tenemos que pedirlo, pero esto tenemos que pedirlo a Dios. Es un don, porque de nuestro interior es más fácil que brote el egoísmo en todas sus formas. Y esta semana, el domingo celebramos, el fin de semana celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios por encima de. Y el Evangelio de San Marcos nos muestra una vez más esa manifestación de Dios por encima de del hambre, por encima de las tribulaciones. Se manifiesta ese amor de Dios por encima de todo. Se manifiesta su poder. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús que se manifiesta por encima del hambre de toda esta gente que lo seguía, que andaban como ovejas sin pastor. Y se manifiesta de una forma simple, pequeña, en la distribución, en el compartir, en la multiplicación que hace de los panes y de los peces. La manifestación de Dios que se hace hombre, que se hace pequeño en el niño. Créanme, queridos amigos, que Dios se manifiesta todos los días en nuestra vida, en las cosas pequeñas. Que no necesitamos de cosas extravagantes y sobrenaturales para ver la manifestación del amor de Dios para con nosotros.
nuestra oración de hoy puede llegar a ser: Señor, concédeme que te ame y quiera a mis hermanos con tu mismo amor. Porque ya dice San Pablo también, en una de sus cartas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así, queridos hermanos, nuestra vida sería en este nuevo año que hemos comenzado un encuentro con el Señor enriquecedor y feliz. Que el Señor los bendiga. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos en la festividad de San John Newman. Que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Frank, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Novoa y Tránsito Bautista, a quienes llamaste este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Pedro, Santa Laura Montoya, la Beata María Emilia Riquelme, Santa Teresa de Calcuta y San John Newman, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven y haz de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven y haz de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven y haz de mi pecho perpetua mansión. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente, que a ejemplo de San John Newman, nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Agradecerles vuestra sintonía en el día de hoy en la Eucaristía. Recordarles de no olvidar de llamar para reservar su asistencia a las misas del fin de semana, el sábado y el domingo. Entonces, háganlo por favor de 10:30 a 4:30 de la tarde. Hagamos nuestra oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan rondando el mundo, buscando a quien devorar para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz día en compañía del Señor y la Santísima Virgen María. Muchas gracias.